Que yo sepa, existe la Exceptional Rap, buenísima, que nos da dos puntos adicionales. Tenemos Exceptional Rap, tenemos la Jepa Rap, que nunca la he visto. He visto Jepa Iron Bow, pero la Jepa Exceptional jamás la he visto. Pero supuestamente nos da el mayor cantidad de ataque en Raptor. Sí existe, dice, madre mía. Pero se debe fabricar la Exceptional Jepa, madre mía, pero sería el arma más brutal. Exceptional Raptor, madre mía, que aquí en mi cabeza, ¿qué es esto? Y existe de todas las armas, miren, si lo ponemos más 10, 242 de ataque. Escúchalo bien, 242 de ataque. ¿Qué daño OP si existe? Es un daño OP, miren, 144 y en más 10, 242. Y nos vamos a adelantar. Esto lo traigo para el final, pero por ejemplo la Dark Knight Spear, más 10, ¿cuánto te da? ¿Ven? Es que es una Dark Knight Spear. Si es que la consigues crear, es casi como una Dark Knight Spear más 10. La Jepa te da mucho más que una Raptor. La Exceptional te da 2 puntitos más y la Jepa te da hasta 5 puntos más. Pero, ¿existirá esta arma? Incluso podríamos buscar en Copasar y en esas páginas. Uf. Miren, hay uno que está en servidor Vega. Hay otro que está en servidor Altar. Y vamos a poner Copasar y luego vamos a poner Vino Game. Ya, aquí está, compañeros. Miren, aquí encontramos, pero está baratísimo. ¿Por qué? No te creo que... Ah, no está barato. Está más de 1000 soles. Está 1000 soles casi, compañeros. $257. Esto, el más 8, que está en el servidor Vega. Pero también hay otros, por ejemplo aquí, que en Altar también hay un Jepa. Ya está, miren, aquí hay un Jepa Exceptional Shard, 121 de daño. Y la desventaja es que no tiene Skill Effect, claro. Pero más que el Skill Effect, hemos visto en los directos pasados que más que los atributos, todas esas cosas, lo que importa es el daño tal cual. El Attack Power que encontramos aquí, eso es lo que importa, porque eso es lo que nos da más daño, me dejó entender. Pero bueno, aquí mi cabeza ha explotado, no sé cómo voy a llegar a editar esto, pero bueno, en fin. Muy genial, compañeros, muy genial. Tenemos la Buyu. Aquí está la Buyu. ¿Qué nos da la Ripolina Buyu? Más 1. Miren, lo puede utilizar Warrior, Priest y Curia. Pero no sé por qué lo puede utilizar Priest. Porque el Priest no le sirve esta arma. O sea, no le cuenta el daño. Esto de aquí, compañeros, que te estoy mostrando es la Buyu. Es una Spear. ¡Ay, cierto! ¡Sí, Michael! Michael, madre mía, es que Michael es el señor de las armas. Tienes razón, sí, una vez me dijeron que había una Buyu normal y una Buyu Self-Name, que sí existen, como dos sí existen. Creo que una te dropea y la otra creo que tiene que craftearla, si es que no me equivoco. Esto lo hice en un directo, claro, esta sería mejorcita a la Jepa Exceptional Rap. Igual Very Slow, igual la durabilidad es muchísimo mejor, pero el daño elemental, pues bien, genial, todo chévere, Very Slow. Pero el ataque es casi cercano a la Dark Knight Spear, que sería la mejor arma, entre comillas. Que lo vamos a analizar. Miren, Buyu, ataque, ta, buenísimo. La que crafteas es el azul. ¡Ah! Perfecto. Sí. Ya tenemos estas armas. Vamos a pasar a otra arma para conocer cuál sería la mejor arma de Warrior en relación a Spear y de dos manos. Esta de aquí. Esta es la Buyu, pero Self-Name. Me dejo entender. La Buyu Self-Name, que... Oye, te da un montón de ataque. Si es que no me equivoco, te da un montón de ataque. 158 de ataque. ¡Qué asco! Y almacero. No puede ser. No puede ser. Te da muchísimo ataque. Miren el ataque. Miren el bendito ataque, compañeros. ¡Qué asco! Ya. Que mira, te da un poquito más. Y almacero. Es que el más 0, la diferencia es muchísimo. Lo que nos puede decir algo que de repente al más 8 esta sea un poquito mejor, me dejo entender. Pero claro, esto que lo sepan, compañeros, la Buyu Polear, o bueno, la Buyu Spear, no lo sé, te da tanto ataque, te da el ataque similar a una Dark Knight Spear, solamente que no tienes la habilidad del Skill Effect, como dice Michael, me dejo entender. Pero el ataque es igualito. ¿Puedes prescindir por el Skill Effect? Quizás sí, quizás no. Para PK te va a beneficiar mucho, pero creo que esto sí se puede conseguir, aunque sí es caro. Mire, vamos a ir a morado. Uy, qué hago aquí, estoy orinando en el árbol. Vamos a ir a morado. Uf, que mi cabeza está reventando. Y eso que recién vamos con las Spear. Claro, mira, acá nos dice Michael. Para craftear esta arma, la Buyu normal, la normalita que tenemos aquí, se necesita estos ítems. Más 10 Moonlight Fragment. Digo, Buyu Fragment. Y ahí la crafteas, solamente crafteas esta. Pero la otra arma, creo que sí te la dropea. Un de Attack Castle, la Self-Name. La Buyu tienes que craftearla así. Igual, en Chosin, todo en Chosin consigues estas cosillas de aquí. Y esto también te lo dropean en un de Attack Castle. Esto te dropean en un de Attack Castle. Yo solamente tengo esta de aquí. Pero bueno, pasamos al siguiente, ¿ya? No, es que esto es para Kurian. Lo pondríamos en el... No, creo que no lo ponemos. Esto ya sería para Kurian. Armas especiales para Kurian, ¿ya? Eso lo haríamos después, ¿ya? De ahí, de la siguiente Spear, solamente tendríamos esta de aquí.
Mira, vamos a hacer la Dark Knight Spear y luego hacemos las raras, ¿ya? Vamos a hacer las raras, que creo que ya son las más difíciles de conseguir. Madre mía. Ya, esta es la Dark Knight Spear, que entre comillas es el arma más poderosa del juego. En Spear de dos manos, que básicamente toda la variedad de armas Dark Knight son las mejores del juego, son las ultimitas que han salido, las mejorcísimas del juego, porque ya puedes ver el ataque. Mira, Raptor te da 137 y ya la Dark Knight te da 158 más 0, y ya puedes ver que al más 10 te da 245 y la Raptor normal 285. Son 10 puntos de daño que al final se multiplican demasiado, si es que lo tienes puesto, me dejo entender. Luego veréis lo rango, pero lo hermoso de esto es que nos da una bonificación, que el Splash, por si es que tienes dudas, el Splash es como una pisada del Warrior. Entonces, ya es brutal, porque una de las mejores habilidades del Warrior es la pisada, porque bajas en área y aparte carga muy rapidito. Es este de aquí. Entonces, imagínate, estoy atacando y me aparece otra pisada, una quinta pisada, porque solamente tengo cuatro pisadas. Pero mientras tiro otra pisada, de repente sale otra pisada del skill, me dejo entender. Entonces, pum, 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 daño en área brutal, me dejo entender. Entonces, esta es la mejor arma Spear de dos manos para Warrior. Pero esto no es todo, estimado compañero, que seguramente te dirás que eso nada más, compañero, tan poquitas armas Spear. No, también hay esta arma de aquí. Y ya, esto es otra bendita locura. Para conseguir esto, tienes que ser Messi, Ronaldo, no lo sé, Bad Bunny, no lo sé. Tienes que tener plata. Si tienes plata, consigues esta arma. ¿Por qué, compañeros? Te voy a decir por qué. Porque esta arma, la Golden Dragon Crescent Blade, solamente la puedes conseguir pagando, comprando cash. No hay otra manera. No hay otra bandera, otra bandera. Otra manera de conseguir esta arma. ¿Cómo es esto? Necesitas comprar este ricolino huevo. Esto de aquí. Tienes que comprar este huevo. Este huevo te arroja un dragoncito. Matas al dragoncito y te van a dropear diferentes ítems. Y dentro de estos ítems, posiblemente muy raro, te puede tocar este ítem. Es decir, que tienes que comprar, cada vez que quieras conseguir este ítem, 240 de cash. Y si es que te sale, si es que no, pues piña. ¿Por qué? Mira, aquí te voy a mostrar. Golden Dragon Egg. Oye, mira, acá hay un latino. Temo 10 Susco. Nine Night Dragon Egg buscando Shenlong Weapon Box. Vamos a ver el video de este compañero. Y lo vamos a ver. ¿Está en velocidad? Sí, está en velocidad rápida. Miren cuántos huevos. No suena muy bonito decir eso. Miren cuántos huevos. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene 11. Más el que ha roto 12, ¿ya? 12 por 240 de cash. Ha tenido que gastar 2.880 de cash. Básicamente una premium. Miren, una ex premium. La más cara. Porque la Switch ya le sigue. Pero una ex premium. Se ha gastado una ex premium aquí. Le tocará un arma. Madre mía. Es que esta persona también se ve que tiene buenos ítems, ¿eh? Se ve que tiene buenos ítems. Pero vamos a ver si es que le toca un arma. Vamos a colocar esto en velocidad máxima. Le tocas todas estas cositas, no sé si pueden verlo. Le dropeó una cajita, scrolls, más scrolls, y cada uno cuesta 240 de cash. Mire, scroll ascent, esta cosita de aquí, esto no sé para qué vale. Mira, alas también le puede tocar aquí, y más baratas, pues, ¿no? Porque la ala básicamente te cuesta 700, creo, de cash. Pero mira, le tocó por 240. Mira, Golden Dragon, Gold Dragon Egg, Shellong. ¡Ah! Son cajas. No te toca el arma, te toca las cajas. Ya le tocó una caja a él. Vamos a ver si es que la canjea y la puede conseguir, ¿ya? La caja es la nuez. Pero le saldrá 100%. A ver, vamos a ver. Ojalá que le pueda romperla para ver si es que le sale. Ya, él va a cambiar. Uf, que está muy rápido la velocidad. Vamos a ver aquí. Esto es un coprivado, si es que no me equivoco. Ya, la primera opción. ¡Ay, no mames! Hay otras armas que son las Bloody Weapon. Ah, no puede ser. También tenemos que ver esas armas. Faltan las Bloody y faltan las Garch. Es que, compañeros, ¿ustedes sabían esto? ¿Ustedes sabían que existían estas armas? 989, ¿esto es un GM o algo así? Es que no existe este personaje. Pero si consigues estas cajas de los huevos, no sé si lo logran ver, de los huevos, tú eliges qué arma quieres, me dejo entender. Pero la cosa es que te toque esta cajita de los huevos. Cajita de los huevos, madre mía. Pero bueno, ya al menos ya sabemos el proceso para conseguir estas armas de aquí. Vamos a copiarlo en nuestra ricolina tablita. This item is available en Usco. ¡Ah, amigo! Esto no existe en Steam. Esto no existe en Steam, no puede ser. No existe en Steam. Es que esta arma es pay to win. Te lo digo desde ya, esta arma es pay to win. Pero no nos da más ataque que la Dark Knight Spear. Y ningún otro beneficio adicional. Esta es una Dark Knight Spear. O sea, si lo llega a su gradiera más 10, es una Dark Knight Spear. Y la Dark Knight Spear sigue siendo la mejor hasta ahora.